Segunda jornada del Campeonato Abierto de Madrid Masculino y cada vez están las cosas más claras en Retamares. Con el viento dando una pequeña tregua a los jugadores que hoy afrontaban la difícil situación de someterse al corte, Javier Gallegos ha aprovechado para afianzar su liderato, firmando una de las dos únicas tarjetas bajo par. La otra sería para Javier Poladura. A pesar de que los bogies del 1 y del 4 no auguraban lo mejor para el líder, antes de terminar los 9 primeros tendría tiempo de cambiar el rumbo y anotar hasta 5 birdies. Poco le duraría la alegría, un bogey al 10 le metía en una vorágine de errores. Afortunadamente, un eagle salvador en el 17 le permitía terminar bajo par. Después de 36 hoyos, la segunda posición sigue siendo para Javier Ballesteros, que continúa vendiendo cara a la defensa del título. Junto a él, Ángel Acha completa el podio provisional. Ambos terminaron con 74 golpes, 5 por detrás de Gallegos, que apunta ya como claro relevo del cántabro. 5 golpes también son los que separan a la dupla de Javier Poladura, que a pesar de jugar bajo par, los 85 golpes del primer día pesaron como una losa. Al finalizar la jornada se produjo el temido corte. Solo 40 jugadores han logrado salvarse de la criba y, por tanto, disputarán mañana los últimos 18 hoyos del campeonato.